relevantes de certificación de la reforma y creación de varios reglamentos para este municipio. Adelante, licenciada Georgina Anguiano, con la lectura del mismo. A continuación, procedo a dar lectura al oficio de mención. Este oficio es el número 00-2045-2020. El asunto al que se indica va dirigido a quien corresponda. Y dice, la que suscribe, licenciada Georgina Anguiano Hernández, en mi carácter de servidor público encargada de la Secretaría del Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 42 de la Ley del Gobierno de Administración Pública Municipal, tengo a bien levantar la presente certificación a efecto de hacer constar que la reforma a los reglamentos, inciso A, para la protección y control de los animales, inciso B, para el comercio, la industria y la prestación de servicios, inciso C, de caminos rurales, inciso D, de zonificación y control territorial, así como la creación de reglamentos, inciso A, para la regularización y titulación de predios urbanos, inciso B, participación ciudadana para la gobernanza, inciso C, para espectáculos taurinos, todos para el municipio de Arandas, Jalisco, fueron publicados en la Gaceta Oficial número 5, año 1, que circuló con fecha 30 de diciembre del 2019. En consecuencia, dichos ordenamientos entrarán en vigor en todo el municipio a partir del día siguiente de su publicación, que es precisamente el día 1 de enero del 2020. De tal certificación daré cuenta al cuerpo edilicio en la próxima sesión que celebre, agregándolo al libro de actas a fin de que surta efectos legales y administrativos correspondientes. Signa el presente, licenciada Georgina Anguiano Hernández, servidora encargada de la Secretaría del Ayuntamiento. Es cuanto, presidente. Se da por enterado el pleno. En el punto número 5 del orden del día sobre presentación de iniciativas respecto al inciso A, que contiene análisis, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdo para rehabilitar las vialidades de las colonias Rivera de Mexiquito y el fraccionamiento del Palomino de esta ciudad. Instruyo a la licenciada Georgina Anguiano Hernández para que lea la iniciativa. A continuación procedo a dar lectura a la iniciativa de mención. Va dirigido a respetable municipio, integrantes del hecho Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, presente en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 41, fracción segunda, artículo 50, fracción 1 y 4 de la Ley del Gobierno de Administración Pública del Estado de Jalisco, así como el artículo 82, fracción segunda del reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa de acuerdo, misma que tiene como finalidad el análisis, discusión y aprobación en su caso para que se autorice la rehabilitación de las vialidades de las colonias Riberas de Mexiquito, Infonavit Mexiquito, así como el fraccionamiento El Palomino, Infonavit del Palomino. Exposición de motivos. Durante mucho tiempo Arandas ha padecido la problemática de las vialidades, desperfectos o, como coloquialmente los conocemos, con baches, ya sea de concreto hidráulico o de asfalto. En algunas ocasiones es porque el mismo material usado ya cumplió con su vida útil y en otros casos por la mala calidad de los trabajos, así como de los materiales que fueron usados para su construcción. Es por eso que es importante rehabilitar nuestras calles del municipio, específicamente estas dos colonias antes mencionadas. Fundamento jurídico. Funda la presente iniciativa los artículos 41, fracción segunda, 50, fracción segunda y cuarta y demás relativos aplicables de la Ley del Gobierno de la Administración Pública del Estado de Jalisco, así como los artículos 82, fracción segunda del reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de este pleno de este H. Ayuntamiento los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se autorice la rehabilitación de las vialidades de las colonias Riberas de Mexiquito, Infonavit Mexiquito, así como el fraccionamiento del Palomino, Infonavit Palomino. Segundo, una vez mencionado lo anterior, se instruye al titular de obras públicas para que haga las rehabilitaciones pertinentes en las vialidades de estas colonias. Signa la presente iniciativa, licenciado José Socorro Martínez Velázquez. Es cuanto, presidente. ¿Algún comentario? No, ya es iniciativa. Buenas tardes. Ojalá, pues, compañía con mis compañeros regidores, que seamos conscientes
de que la gente de estas dos colonias pide a gritos que se le dé una rehabilitada a estas vialidades. De hecho, anexo en algunas fotos en muy, pero muy mal estado que están las calles. Entonces sí les los invito a todos que hagamos conciencia y que votemos a favor para que se le rehabilite estas calles lo antes posible a estas colonias. Es cuanto, presidenta. Bueno, de hecho, la semana pasada ya se mandó a la CIOP y ya estamos en para hacer todo el bacheo ahí en esas calles. Qué bueno que tienen la voluntad, ojalá y se apruebe y que sea lo antes posible. Se lo agradecería, no yo, la gente que vive en estas colonias, de verdad que lo piden a gritos, presidenta. Entonces, no, sabemos que todo Aranda necesita un bacheo, sabemos que sí estamos muy mal en las calles, pero pues estamos gestionando porque pues sí, estamos muy mal en todo Aranda. Así es. Bueno, es cuanto, muchas gracias. Sí, de hecho, este tipo de propuestas son parte de lo que se ha visto desde el inicio de la administración, que inclusive, pues, en semanas pasadas se mandaron los proyectos a la CIOP e incluso a la Secretaría Particular del gobernador Enrique Alfaro, entre los cuales está una de las prioridades, que es cuando menos la asfaltación de este tipo de colonias que están en pésimas condiciones y que claramente es una necesidad para todos los que habitan en estas zonas. Entonces, pues sí, yo creo que independientemente, pues todos nos hemos sumado a este tipo de proyectos, aun cuando no existiera iniciativa, sino con las necesidades que la propia gente ha estado viniendo aquí a las colonias y conforme se ha visto también por visitas de la presidenta municipal con los propios ciudadanos. Entonces, pues la verdad, ojalá se pueda bajar el recurso para rehabilitar este tipo de colonias. Instruyo a la licenciada Georgina Llano Hernández para que someta votación. Se autoriza en el turno de esta iniciativa en los términos expuestos. Por instrucciones de la presidenta municipal, pregunto a los municipios presentes si autorizan esta iniciativa en los términos expuestos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Le informo, presidente, que son 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba este punto con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En el punto número 5, inciso B del orden del día, que contiene análisis, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdos para adquisición de equipo ecológico para el proyecto Ponte las pilas Arandas, instruye a la licenciada Georgina Miguel Hernández para que dé lectura a la misma. A continuación proceda a dar lectura a la iniciativa en mención. Respetables municipios integrantes del honorable Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, presente. En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 41, fracción segunda, artículo 50, fracción primera y cuarta de la Ley de Gobierno de Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en relación con los artículos 82, fracción segunda, del reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, someto a su amable y distinguida consideración la presente iniciativa de acuerdo que tiene por objeto análisis, discusión y aprobación en su caso de la adquisición de equipo ecológico para el proyecto Ponte las Pilas Arandas, exposición de motivos. El presente proyecto tiene como finalidad tener centros de acopio en la cabecera municipal para recibir en ellos las baterías AA, AAA, D, D, CR, cuadradas en botón y de celular 2. Debemos mencionar que ninguna batería debe terminar en sitios de disposición final como el vertedero y mucho menos a la intemperie. Dado los componentes químicos, zinc, mercurio, carbono, plomo, litio, entre otros, tan tóxicos a la corteza terrestre en muchos aspectos, flora, fauna, agua, tierra y seres humanos. En nuestro municipio de por sí ya tenemos los problemas con el agua que tenemos y su extracción, y si no hacemos un tratamiento adecuado a las baterías tendremos un grave problema de contaminación de nuestros mantos freáticos. 4. Material necesario y su presupuesto para su aprobación. Inciso A. 20 cestos de basura circular con tapa
80860R con un valor de 160 pesos cada uno. Inciso B, 20 bases metálicas para anclar los cestos con un valor de 150 pesos cada uno. Inciso C, 40 taquetes y cuchillos de 3 con un valor de 5 pesos cada uno. Inciso D, 20 calcomanías con el diseño de la campaña con un valor de 10 pesos cada uno. Inciso E, 4 tinas o tambos con capacidad de 50 litros con un valor de 500 pesos cada uno. Inciso D, costo de reciclado es de 6.600. Total del costo del proyecto, 15.200 pesos. Debemos hacer mención que el presupuesto anterior es para el acopio de 1.000 kilos de baterías, mismos que al hacerse una campaña permanente en los sucesivos solo se pagarán 6.600 del reciclado. Fundamento jurídico. Fundamenta la presente iniciativa los artículos 1 del reglamento de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco y los artículos 81 y 82 del reglamento de la Administración Pública del Ayuntamiento de Arandas, así como el capítulo 3 del reglamento de ecología del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, de la prevención y control de contaminación del agua de los ecosistemas acuáticos, artículo 67, fracciones 1 y 2. Por lo anteriormente expuesto y fundado y motivado, me permito poner a la consideración de este pleno para su análisis, discusión y aprobación los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se apruebe la presente iniciativa en los términos expuestos. Segundo, una vez aprobado, túrnese al Comité de Adquisiciones para su seguimiento. Tercero, se instruye al director de Ecología para la aplicación y ejecución del proyecto. Sirve a la presente iniciativa el licenciado Juan Pablo Camacho Blanco. Es cuanto, presidente. ¿Algún comentario? Bueno, la intención aquí es ayudar un poco a la ecología. Sí me gustaría, para explicarles, y ya porque traemos un ejemplo de los contenedores y de cómo será la campaña, si ustedes lo tienen a bien, que autoricemos darle el uso de la voz al director de ecología, que es quien implementará al fin de cuentas el programa, y es quien de verdad compartió conmigo su idea, que hay que reconocérselo, creo yo que hizo muy bien. Entonces, sí me gustaría someter a votación si le damos el uso de la voz a Miguel, por favor. Instruye a la licenciada Georgina Guerrero Hernández para que someta a votación si aprueban el uso de la voz del director. Por instrucciones de la presidenta municipal, someto a votación si aprueban el uso de la voz del director de ecología. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Le informo, presidente, que son 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Buenas tardes. Señora presidenta, secretario, síndico y todo el cuerpo de dirigir, muchas gracias por la oportunidad a expresarles el proyecto que tenemos en bien de presentar el día de hoy. Justo ya dieron lectura a los pormenores del proyecto. Sabemos que en el municipio de Arandas los recursos hídricos son pocos, que cada vez es más costoso y más difícil extraerlos, pero no es únicamente lo difícil de su extracción, también el tratamiento, que ya en días anteriores tuvimos la visita del secretario, las redes que se están rehabilitando, pero también tenemos que tener cuidado sobre qué cuidado o dónde terminan nuestros residuos de trato especial. Obviamente uno de los más peligrosos, como son aceites y otros más comunes, hay que darles un buen trato, pero en específico el que causa más impacto y toxicidad en nuestros mantos freáticos y el agua superficial son las baterías. Las baterías desde AA, AAA, cuadrada, R, C, de litio, como las que tenemos en los teléfonos, son muy, muy, muy tóxicas. Tienen químicos como son el cadmio y el mercurio, que con una gota contaminan miles y miles de litros. Una sola batería, que por lo general las más baratas son las más tóxicas, nos llevan a contaminar hasta 600.000 litros de agua. ¿Qué quiere decir esto? Una alberca olímpica. Entonces nos dimos a la tarea a desarrollar un proyecto que, gracias al apoyo del regidor Juan Pablo, logramos, creo yo, consagrarlo de una forma muy barata y básica para que su funcionamiento sea el correcto. Un envase que es el adecuado para
acopiar estas baterías tiene un costo entre 1.800 y 2.500 pesos y de una capacidad pues sí bastante más reducida que esta. Conseguimos los envases y los productos que fueron de la forma más accesible y barata para el municipio, porque sabemos que los recursos son pocos y hay que utilizarlos de la mejor manera. Obviamente este es el bote que se mencionó, es un bote orgánico que obviamente se intenta de que cuando se vaya a disponer pues tenga el menor impacto sobre nuestro ecosistema. No, porque se va a ser responsable cada comercio que se hace de café de Perro Caliente, ponemos uno, y se hace un convenio para que ellos sean responsables de ese, y el director de ecología vaya y lo recoge una vez que ya estén bien, para que él se haga cargo de la disposición final. Sí, es muy sencillo, justo como menciona mi regidor. Obviamente se instalarían en los muros, por lo general irían en esta forma, por esta pequeña abertura se introducirían. Llevan un sello de algún pegamento que sea amigable y que no nos vaya a contaminar las baterías. Debe estar en un área, por lo general, visible, pero no la intemperie, para evitar altas temperaturas. Por ejemplo, aquí en Presidencia iría a un costado, lo adecuado sería un costado de la recepción, para que una persona esté a cargo de su cuidado, que no se introduzcan otros tipos de residuos que vayan a provocar un incendio, una explosión. También buscaríamos que estuvieran en unidad administrativa, en la oficina de ecología, en algunas instituciones educativas, y obviamente a la vista alguien que los procure. Cuando están llenos, van a llamar a la oficina de ecología y nosotros los acopiaríamos para hacer su recolección. ¿Quién haría el traslado a Irapuato, Miguel? Hay una compañía que se llama Ponte las Pilas AC. Ellos tienen ya casi 18 años trabajando, son de la Ciudad de México y cobran 6.600 pesos por tonelada. No, ellos se encargan de pagar la destrucción y de recogerla aquí en el municipio. Otro de los puntos que necesitaríamos sería que nos ayudaran a hablar con personal o el encargado del presidente de las oficinas de la ganadera para que nos den o nos faciliten un pequeño espacio para tener bien ahí el punto de acopio y no estarla movilizando a otra zona. En caso de que haya la negativa, pues que nos faciliten un espacio, obviamente que tenga bóveda, que no sea de fácil acceso, para que tengan un mejor resguardo. ¿No implica algún peligro nada tener resguardado tanto tiempo hasta que completes la cantidad? Nos pueden recoger incluso en tres ocasiones. Si nosotros tenemos 300, 400 kilos, podemos llamar a la compañía y ellos pasan a recogerlo. No necesariamente tiene que ser la tonelada. Para eso se sugirió, se solicitó también en los cuatro tinas o tanques, para que también estén en diferentes zonas y evitar un incendio. Obviamente puede haber algún tipo de incendio, algún detalle con los residuos, sí, totalmente. Pero ningún daño puede ser mayor al que estas baterías terminen en nuestro vertedero, en algún pozo o en algún río de nuestro municipio. De acuerdo. ¿Alguna pregunta o duda que les nazca? Gracias. Muchas gracias. Espanto. Instruyo a la licenciada Georgina Guillermo Hernández para que someta a votación si autorizan esta iniciativa en los términos expuestos. Por instrucciones de la Presidenta Municipal, pregunto a los municipios presentes si autorizan esta iniciativa en los términos expuestos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Le informo, Presidente, que son 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba este punto con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Turnes el presente acuerdo del Comité de Adquisiciones para los efectos conducentes. En el punto número 5, inciso C del orden del día, que contiene análisis, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de acuerdos para la modificación de la donación del predio para el Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Río, en el sentido que la misma quede a favor del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Educación. Instruyo a la licenciada Georgina Anguiano Hernández para que dé lectura a la iniciativa. A continuación procedo
a dar lectura a la iniciativa en mención. Respetable munícipe integrante del honorable Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, en ejercicio de las facultades que me confiere la